Pues primeramente le doy muchas gracias a Dios por poder darnos el día tanto esperado. Oh my gosh. Hemos esperado ya 5 años. Mucho tiempo. Te agradezco por la paciencia, por el amor que me has tenido. No sé que no ha sido o no ha sido tan fácil, pero has aguantado tanto tiempo. Gracias por amarme como me amas. Te doy gracias por tu amor, como me lo demuestras. Tal vez no sea yo tanto así como tú, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Eso te tocó a ti. Te amo mucho, te quiero mucho y esperemos disfrutar ese día tan hermoso para nosotros. He bajado un poema que se titula Amor Eterno. Y dice, ¿podrá nublarse el sol eternamente? ¿Podrá secarse en un instante el mar? ¿Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal? Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón? Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Te amo, Frankie, te amo muchísimo. Y pues hay que disfrutar el día de hoy. Pues primeramente pues estoy tan agradecido a Dios, ¿no? Por la vida de Mari, más que nada. Me acuerdo yo la primera vez o el primer momento que yo la vi, ¿no? Mi corazón, sin pensarlo dos veces, se fue corriendo hacia ella y la abrazó y ya no la quiso soltar. Y ahora, y este día la he esperado un montón de lunas, un montón de soles, ¿no? Y la verdad que estoy muy, muy feliz. Simple y sencillamente que porque Mari, ella me hace sentir bien, me hace sentirme completo. Y estoy listo para dar este paso. Quiero darle primeramente la honra y la gloria a Dios por permitirme darme este privilegio de estar en este momento, en un momento tan especial de mi hija Mari, mi primogénita, como siempre lo he dicho.
una niña que siempre ha honrado la casa, ha honrado a Dios primeramente y ha honrado a toda la gente que está a su alrededor por este paso tan importante que ella está tomando. Y le doy muchas gracias a Dios porque ha sido una niña muy obediente. Yo le he dado mis cuidados y le di mis consejos y ella siempre fue muy atenta para escucharlos. Le agradezco a Dios por la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado para poder ser una hija ejemplar. Y me siento muy orgullosa de mi hija para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Quiero agradecerle a Frankie porque ha sido un joven que me ha tenido mucha paciencia y le agradezco a Dios por el cariño que le tiene tan grande a mi hija Mari. Le doy gracias por la paciencia que nos ha tenido ambas, por esperar, porque ha sido muy paciente. Me siento muy orgulloso de Mari, me siento muy orgulloso de Frankie. Le agradezco a Dios por la vida de ellos dos y le deseo lo mejor desde este principio hasta el final, que así como empezaron, que así terminen para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. No pierdo una hija, gano un hijo. Que el Señor me los bendiga a todos. Thank you.
Calla Photography.